En la instalación del Congreso estuvieron también delegados de colectivos nacionales y también voceros de organizaciones internacionales que presentaron sus saludos a este certamen. Desde tempranas horas estuvimos en la cobertura de este Congreso y pudimos palpar la expectativa que existía. Les hemos preparado esta crónica. A las 6:30 de la mañana del frío domingo bogotano, ya había delegados y periodistas haciendo fila para ingresar al Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. La expectativa por la instalación del Congreso Constitutivo del Partido de las FARC era inocultable, y no era para menos. Después de 53 años en la clandestinidad, las FARC creaban un partido en la legalidad. Llegaban uno tras otro buses repletos de excombatientes, delegados de todos los rincones del país. Y llegaban también invitados como estos veteranos luchadores que desfilaban con un cuadro de los líderes de la Revolución Latinoamericana pintado por Henry Arenas, que seguramente inspirarán a este Congreso. Estamos en un momento histórico. Venezuela ha jalonado, lógicamente, todos estos procesos alternativos, de avanzada, democráticos que se han venido dando en América Latina, y lógicamente tenía que estar Chávez, el ejemplo del guerrillero heroico, Ernesto Che Guevara, y el padre de la Revolución Cubana, el faro luminoso de la libertad en América Latina. Y Jesús, que fue un revolucionario también para todos nosotros, porque luchó contra los imperios. Doris Suárez, es prisionera política salida de la cárcel hace apenas 3 meses, se mostraba esperanzada, pero advirtiendo que lo que sigue es más difícil. Pues para nosotros es muy gratificante la asistencia de muchos invitados que tiene hoy el Congreso, pero también la presencia nuestra. Para nosotros es un honor estar aquí como delegados, porque la mayoría de la guerrillerada pues quisiera estar en este momento que, como vos decís, es histórico, y para nosotros representa un punto de inflexión, de transición hacia la vida política. Vos sabes que no ha sido nada fácil y la implementación va a ser mucho más complicada de lo que nosotros incluso creíamos, pero ahí estamos, seguimos adelante. El senador Iván Cepeda madrugó y se le notaba el entusiasmo por el momento, que calificó de histórico. Bueno, yo espero que esto sirva para fortalecer la paz, para profundizar la democracia, para unir sectores en la lucha social, porque se acabe la pobreza, porque haya equidad en el mundo urbano y rural en Colombia, y le deseo a las FARC lo mejor en este día tan significativo y en el camino que va a recorrer en la vida política legal hoy. Pasadas las 8 de la mañana seguían arribando excombatientes al lugar donde hace 26 años se escenificó la Asamblea Nacional Constituyente. Bajo el asedio de los periodistas llegó Ricardo Telles. ¿Qué le dice usted a los colombianos en este momento en el que se constituye el partido? El momento más importante, trascendental de las últimas décadas en Colombia. Esto es un acontecimiento histórico muy grande. Colombia entera lo está esperando y nosotros consideramos que vamos por buen camino. Asimismo entró Marcos Calarcá, a quien interrogamos sobre el carácter que tendrá el nuevo partido. Eso lo vamos a definir aquí en el Congreso. Nosotros como Estado Mayor Central traemos unas propuestas, pero hay un Congreso que es el que tiene que definir eso. A las 10:29 de la mañana se dio inicio al Congreso, que deliberará toda la semana y que, como nos dijo uno de los entrevistados, es un salto cualitativo en el ejercicio de la política alternativa en Colombia.